Asistir de cerca a una erupción volcánica es una de las más hermosas experiencias que un hombre pueda disfrutar en su vida. Es un momento inolvidable porque cuando uno se halla en el borde de un cráter, a distancia de seguridad, por supuesto, pero lo suficientemente cerca como para sentirse sacudidos por las explosiones y aturdidos por los silbidos de las emisiones de gas, uno cree penetrar en los secretos mecanismos que regulan la vida de nuestro planeta. Y también porque esta impresionante prueba de fuerza de la naturaleza nos lleva a reflexionar y a plantearnos mil preguntas que van desde la creación de la Tierra hasta las lejanas galaxias y más allá todavía, hasta la estructura misma del universo. Estamos en Sicilia y este es el Etna, el volcán activo más importante de Europa. Un gigante de fuego que, después de todo, es un gigante bueno, porque aunque haya causado a lo largo de los siglos numerosos sustos a su alrededor, es también cierto que nunca ha puesto en serio peligro la vida de los hombres que viven a su lado. Es curioso encontrarlo cubierto de nieve a finales de primavera, a 38 grados de latitud. Pero hay que recordar que el Etna es una montaña que alcanza una altura respetable, 3.350 metros, y su mole domina la ciudad de Catania y gran parte del horizonte de la Sicilia oriental. Sus inmediaciones están consteladas de pequeños cráteres que recuerdan antiguas erupciones laterales, a las que prestaremos una especial atención porque representan una grave amenaza para la población que vive en toda la franja del Etna. Una vez hecha la presentación del volcán, que tiene cuatro bocas en acción sobre su cima, quisiéramos dejarle espacio a una de sus exhibiciones que siempre empiezan, como nos dicen los vulcanólogos, con una dilatación del terreno, como si necesitara respirar hondo antes de lanzar su orquesta. Este gran volcán no es solo un inagotable creador de efectos especiales. Es también un gran estimulador de preguntas. Y la primera es la que todos los turistas plantean a los guías del Etna que los acompañan a la cima. ¿Cómo y cuándo nace el Etna? La respuesta a esta pregunta hay que ir a buscarla a Cicastello, una pequeña ciudad situada a pocos kilómetros de Catania, donde en la piedra volcánica de la costa vemos incrustados bloques de formas redondeadas, especialmente evidentes a los pies del castillo que da nombre a la localidad. Esta forma indica claramente que la lava proviene de una erupción submarina, porque solo la constante presión del agua ha podido modelarla de este modo durante la salida del chorro de lava. De un análisis atento de esta lava ha sido posible deducir que es la más antigua de toda el área etnea, y es el producto de una erupción producida hace medio millón de años.
Los farallones de Achitreza que hoy emergen del mar son lo que queda del primitivo cono volcánico. A pocos cientos de metros de Achicastello, donde hemos podido ver los bloques de lava, y por tanto podemos afirmar que en esta fecha y en este lugar hay que ubicar el nacimiento del Etna. Después, a lo largo de los siglos, el volcán ha trasladado su conducto más al norte, construyendo alrededor de esta nueva boca, con la lava de miles de erupciones, un edificio de más de 3.000 metros. Para explicar, en cambio, cómo es que el Etna ha nacido precisamente aquí, en este punto de la costa siciliana, es necesario recordar el fenómeno que ha ido desplazando, como si fueran balsas, los continentes desde hace 200 millones de años, fenómeno llamado la deriva de los continentes, y que también ha afectado, obviamente, al Mediterráneo, donde la presión del continente africano sobre Sicilia ha provocado profundas grietas en la corteza terrestre, de una de las cuales pudo surgir la lava que dio vida a este gran volcán, cuyo nombre, Etna, es verdaderamente apropiado, porque deriva del verbo griego aito, que significa llamear. Como habíamos previsto, una pregunta lleva a otra, y ha llegado el momento de ocuparnos de la pregunta que se refiere no solo al Etna, sino a todos los volcanes del mundo, y es esta. ¿La ciencia moderna es capaz de prever una erupción volcánica? La respuesta es sí. En Italia, por ejemplo, el GNV, Grupo Nacional de Vulcanología, que es el organismo que coordina toda la actividad de investigación científica destinada a proteger el territorio de los peligros volcánicos, y que por tanto tiene bajo control no solo el Etna, sino todos los volcanes italianos, como el Vesubio, el Stromboli y la isla de Vulcano, es capaz de prever con al menos un mes de adelanto su fase eruptiva a través de un constante seguimiento de las emisiones de gas y de vapor, del aumento de temperatura de las humaredas, de la composición química de los surtidores calientes y, sobre todo, de las deformaciones del suelo que hoy se pueden medir con precisión gracias a los GPS de los satélites y a otros instrumentos muy sofisticados. De hecho, las últimas erupciones del Etna no han cogido de sorpresa a la Protección Civil, porque la alarma del peligro inminente ha sido previsto siempre por el GNV con mucha antelación. Entre las erupciones ocurridas en los últimos años, hay que recordar de manera especial la del 2001, porque tuvo su origen en fracturas abiertas a baja cota y muy cercanas a las instalaciones turísticas. Y además porque la lava, que brotaba de las bocas laterales, era muy fluida y rápida, y en poco tiempo llegó a amenazar las localidades situadas al pie de la montaña. Esta es la razón por la que hemos indicado al principio el peligro de las erupciones laterales, y por la que hay que tener en cuenta muy seriamente las señales premonitorias, sobre todo la hinchazón del suelo y la apertura de profundas grietas. A propósito, recordemos que en 1989, la red de vigilancia del Instituto Internacional de Vulcanología de Catania previó la fractura que tuvo lugar en la ladera sureste del Etna. En el centro operativo del GNV, donde obviamente el fenómeno era tenido bajo control 24 horas al día, creció la preocupación no tanto por la salida de la lava en alta cota, como por la posibilidad de que de esta fractura pudiera salir lava que habría podido inundar en brevísimo tiempo las poblaciones cercanas. Toda la organización de la Protección Civil se encontraba en estado de alarma. Tal y como estaba previsto, la hendidura bajó hasta cota 1500, creando una profunda grieta en el terreno, en el muro de contención y en los cimientos de la carretera provincial, que había sido cerrada al tráfico el día anterior por precaución del centro operativo del GNV. Dada la gravedad de la situación, fueron adoptadas medidas especiales para salvaguardar la integridad de la población que, en caso de alarma, habría tenido que evacuar inmediatamente la zona. Las Fuerzas Armadas, los bomberos y las Fuerzas del Orden planificaron la operación siguiendo un meticuloso censo de todas las viviendas y estableciendo las líneas de fuga más adecuadas para cada medio de socorro en caso de orden de evacuación.
Por suerte, esta orden no se llegó a dar, porque en aquel año, a lo largo de la grieta, no se produjo ninguna salida de lava. En el 2001, en cambio, de la grieta que se abrió a mediados de julio desde cota 3000 hasta cota 2100, la lava empezó a salir casi inmediatamente y bajó rápidamente a lo largo de la ladera sureste, dirigiéndose ominosa hacia la estación del funicular, el refugio Sapienza y el conjunto de las infraestructuras turísticas. Aunque duró solo 23 días, esta erupción es recordada por su potencia única y por las imágenes espectaculares que ofreció a los periodistas que acudieron a verla desde todo el mundo. La erupción propiamente dicha empezó el 17 de julio de 2001 y los medios de comunicación dedicaron amplio espacio a su espectáculo pirotécnico. Pero es el recorrido de la lava que, a pesar de ir haciéndose espesa y por lo tanto más lenta por la paulatina pérdida de temperatura, empieza a inquietar porque no se detiene ni siquiera sobre un terreno llano como este. Si tomamos un punto de referencia y aceleramos nuestra proyección, podemos constatar que su avance es, en efecto, continuo e inexorable. Dado que la lava se desvía al encontrar un obstáculo, como hace el agua de un río cuando sigue las curvas dictadas por las orillas, a los técnicos se les ocurrió la idea de levantar márgenes artificiales a los lados de un frente de lava para desviarlo y salvar así de una destrucción segura algunas áreas de especial interés. En este caso, el área que se pretendía salvar era la de la estación del funicular, del refugio Sapienza y del conjunto de instalaciones turísticas situadas a cota 2000. Era un desafío de los hombres y la técnica contra este muro de fuego que avanzaba sin cesar. Las imágenes casi jubilosas de las fuentes de lava de antes han sido borradas por este apocalíptico brazo de fuego que nos oprime con su inminente amenaza. Cuando el frente del río de lava alcanzó las cotas más bajas, arrasó extensas zonas de vegetación, anulando en pocas horas el esfuerzo de enteras generaciones de agricultores que obtienen su sustento de esta tierra. Miles de árboles fueron carbonizados, como estos, alcanzados por la lava de la erupción de 1983, y harán falta siglos antes de que sobre este terreno pueda volver a crecer nuevamente un bosque. Toda el área alrededor de la lava era sobrevolada constantemente por los Canadair, que derramaban sobre ella líquido retardante para evitar la expansión de los incendios forestales. La espuma blanca del líquido retardante da la sensación de una nevada en pleno verano. Los ríos de lava no destruyeron solo la vegetación, sino que en su avance se llevaron por delante carreteras, instalaciones turísticas, líneas eléctricas, acueductos.
Y el hombre, después de cada erupción, con paciencia y terquedad, vuelve a recuperar sus espacios vitales, aun sabiendo que antes o después el gigante volverá a hacerle las suyas. Y esto forma parte de la secular historia de la lucha entre el hombre y el volcán. Pero para las gentes del lugar, la preocupación mayor es siempre la referida a la propia casa, que este río de lava puede destruir en pocos minutos. La casa representa la memoria, la tradición antigua de la familia, y su valor no es en absoluto comparable al valor comercial de su estructura. En la falsa llanura cerca de Nicolosi, la velocidad de la lava disminuye hasta casi 100 metros al día, pero la amenaza sigue siendo gravísima porque la erupción no da señales de agotamiento. A primeros de agosto, después de 23 días desde el principio de la erupción, cuando la lava llegó a escasos 4 kilómetros de Nicolosi, el gigante de fuego por fin se detuvo. A su furia destructiva, el hombre logró sustraerle la estación del funicular y toda la plaza del refugio Sapienza con su corona de instalaciones destinadas a los turistas, que a pesar de todo seguían allí y que, aunque no podían hacer excursiones a los cráteres, podían asistir atónitos al desmoronamiento de las piedras de lava todavía incandescentes. En cambio, 600 metros más arriba, la estación de llegada del funicular fue destruida. El río de lava incandescente la invadió, arrancó y quemó todo. Los cristales se fundieron y ahora ondean como cortinas las órbitas de las ventanas. Pero la descripción de un volcán no puede limitarse a explosiones y salidas de lava. Hay muchos otros aspectos que merecen ser abordados. Por ejemplo, estos pináculos que aparecen como fantasmas en el panorama humeante del Etna en erupción. No son nada misterioso. Los vulcanólogos los llaman hornitos y nacen por la acumulación de lava proveniente de una pequeña boca eruptiva
que ha insistido en salpicar a su alrededor hasta que la cima del cono se ha obstruido y se ha quedado así. Y como a nuestro alrededor, a poca distancia, vemos estremecerse la lava, aprovechamos para dar una respuesta también a este fenómeno. Estos bufidos y sacudidas son causados por los gases que salen violentamente y hacen hervir la lava todavía muy fluida, de forma moderada, o implicando a toda la superficie de la lava en una danza frenética. Un aspecto interesante e importante del que tenemos que tomar nota se refiere a la actividad explosiva de un volcán. Hay que tener en cuenta que un volcán como el Etna es capaz de disparar a cientos de metros de distancia y sin previo aviso bloques tan grandes como un automóvil, acompañándolos con una miríada de fragmentos y jirones de lava que caen en torno al cráter como una tremenda granizada. Los turistas, por tanto, corren mucho peligro si se aventuran más allá de los límites de seguridad señalados por los guías y los vulcanólogos. A menudo estos jirones de lava ruedan sobre sí mismos durante el vuelo y el impacto con el aire los modela dándoles una forma curva y pulida de proyectil. Esta forma permanece fija porque cuando caen a tierra la lava ya está solidificada. Se les llama bombas, naturalmente solo por la forma, no porque puedan además explotar. Se pueden encontrar de varias dimensiones y para los turistas representan un precioso souvenir. No, queste qua sono belle. Queste, sono una più bella. Queste due no, qualcun altro di queste va bene, d'accordo, ma le due no. Questa. Queste due. Questa qua gli deve. Prestemos atención ahora a las emisiones violentas de gas y a las altas columnas de ceniza que son proyectadas al cielo y nos hacen reflexionar sobre el derroche de energía que supone una erupción como esta. Energía que podría sernos muy útil como alternativa al carbón y al petróleo, por ejemplo. Consideren que esta boca, abierta en la ladera del Etna durante la erupción del 2001, fue capaz de disparar chorros de gas y ceniza ardiente hasta 2 kilómetros de altura, y que en cada erupción de mediano caudal, el Etna emplea una cantidad de energía similar, si no superior, a la de una bomba atómica. A veces, bajo el impulso de estas fuertes explosiones, las miríadas de partículas muy finas de arena y ceniza, contenidas en la nube, chocan y se rozan entre ellas y se cargan hasta tal punto de electricidad que hacen estallar relámpagos impresionantes. ¿Lo han observado? Volvamos a verlo. Ahí está. Ahora queremos ofrecerles otra curiosidad. Sigan esta nubecilla que acaba de salir de una boca del Etna y que está perdiendo el material pesado que lleva en su interior. Se le ve caer en una larga estela bajo ella. Al final, cuando ha perdido toda la parte central, la nubecita parece un cándido anillo de humo blanco que se eleva ligero en el cielo, mientras a su alrededor el ambiente es apocalíptico. Otra curiosidad.
Si visitan la ciudad de Catania, les invitamos a ir a ver una bellísima plaza frente al mar, en el centro de la cual surge un insólito monumento. Es un resto de la lava que cruzó la ciudad en 1313 y que aparece coronado por una garita medieval. Es un aviso para no olvidar que los volcanes no solo son motivo de espectáculo, sino de desastres. Sin embargo, ante un río de lava uno se queda asombrado y pasaría horas admirando su flujo majestuoso, como cuando nos encontramos ante el movimiento de las olas de un mar en tempestad o el fuego crepitante de la chimenea. Solo cuando pensamos que este tren infernal se dirige hacia el valle, el encanto se rompe y nos sentimos de repente desarmados y aterrorizados ante su fuerza. Para documentar la potencia destructora de la lava, les mostramos estas imágenes filmadas durante la erupción de 1928, cuando la lava alcanzó el pueblo de Mascali y lo destruyó. La población indefensa intentó desesperadamente salvar todo lo que tuviera un mínimo de valor, desde las tejas del techo hasta los raíles del tren. Hubo que esperar a la erupción de 1983 para que en la historia de la milenaria lucha entre el volcán y el hombre se pudiera señalar el primer punto a favor de este último. Aquel año, el volcán había entrado en actividad hacía ya 2 meses. Se trataba de una erupción lateral y por eso, como sabemos, especialmente peligrosa. Como en el 2001, también aquel año la lava amenazó de cerca la estación de salida del funicular y la plaza del refugio Sapienza. Y más abajo arrasó con kilómetros de carreteras, destruyó infraestructuras, un centenar de hectáreas de bosques y de frutales, y se acercó peligrosamente a los centros habitados de Belpasso, Ragalna y Nicolosi. Fue entonces cuando el GNV y la Protección Civil decidieron llevar a cabo un experimento que se basaba en la apertura de un paso en un lado del canal a fin de frenar la marcha de la lava que ya había descendido a cotas muy bajas, a escasa distancia de lugares habitados. En un punto escogido se quería hacer estallar una carga de explosivo para desviar el flujo de la lava sobre un trazado predispuesto a alta cota, trazado comprendido en el área de propiedad pública, es decir, ajeno a intereses privados, y sin vegetación, es decir, libre de implicaciones ambientales. La idea era sustraerle al frente el impulso necesario para continuar el avance y reconducir la lava después de un breve trayecto al viejo trazado, que había tenido el tiempo necesario para solidificarse. Si después perduraba la erupción y el frente de lava amenazaba los lugares habitados, se habría podido repetir la operación más veces, eligiendo nuevos trazados o volviendo al del primer desvío hasta que se extinguiese la erupción. Al amanecer del 14 de mayo de 1983, tras unos 10 días de preparación, se hicieron explotar las cargas. Aunque parcial, el desvío, unido a la obstrucción natural de un túnel ocurrida más abajo del punto de intervención, determinó el desbordamiento de la lava en el canal artificial que había sido preparado y desde ese momento los frentes hacia el valle se detuvieron definitivamente. Este resultado marca un hito fundamental en la historia de la vulcanología. La experiencia adquirida por el Grupo Nacional de Vulcanología Italiano resulta muy útil en 1991, cuando el Etna produce una consistente erupción con un flujo de lava de 30 metros cúbicos por segundo, que se decanta hacia el Valle del Bove, un valle deshabitado situado entre los 1.500 y 2.000 metros de altitud, que representa desde siempre el depósito natural de la lava que cae por esta ladera del volcán. La crónica de aquellos días refiere que después de 2 semanas desde el comienzo de la erupción, el frente de lava ya ha atravesado todo el Valle del Bove y se dirige hacia el Valle Calanna, amenazando con su rápido avance el pueblo habitado de Zafferana Etnea. En el trayecto que la lava debe seguir en su avance hacia Zafferana,
se construye un dique de tierra de 20 metros de alto y 160 de largo en un intento de contener, siquiera provisionalmente, el avance del frente. Por suerte, las previsiones elaboradas al ordenador permiten a los técnicos de la Protección Civil conocer con antelación el recorrido de los frentes de lava y, por tanto, preparar las defensas necesarias. Mientras tanto, en lo alto comienza el fenómeno que aquí vemos en el momento de nacer y que consiste en la elevación de los bordes del caudal de lava, tanto que se transforma en una gruta por debajo de la cual la lava fluye sin enfriarse, ya que no tiene ningún contacto con el exterior. La lava que entra en este túnel tiene una temperatura de 1000 grados y sale en el valle después de 7 kilómetros de recorrido subterráneo con una pérdida de solo 20 grados de temperatura. A primeros de abril la situación se agrava porque la lava consigue desbordar en varios puntos la barrera artificial y desciende hacia Zaferana Etnea a una velocidad de 50 metros por hora. Salta una tras otra las barreras de contención que han sido alzadas en el intento de frenar su carrera y de dar tiempo al GNV de poner a punto un plan para un desvío con explosivo a más de 2.000 metros de cota, según la experiencia adquirida en el 1983 en la otra ladera del volcán. Cuando la lava estalla a menos de un kilómetro de Zaferana, el gobierno declara el estado de emergencia que permite el uso de explosivos. A cota 1800 se desarrolla un primer intento de hacer saltar la boca de un túnel y para probar la respuesta de las paredes de lava fría bajo el efecto de 400 kilos de explosivos. Pero el plan de los técnicos se dirige más arriba, a cota 2000, donde poco más debajo de las bocas eruptivas, el canal de lava sale al descubierto durante unos 50 metros, para después volver a sumirse en el túnel que lleva la lava hasta Valcalanna. A cota 2000 las obras previstas son: colocación de una fuerte carga de explosivo, más de 7 toneladas, en una trinchera excavada a un lado del canal lábico. Excavación de un canal artificial para conducir la lava en la dirección deseada. Preparación de una amplia cantidad de diques de piedra y de estructuras de acero encadenados entre ellos y anclados a la montaña. Accionamiento del explosivo para obtener la fragmentación de la pared lateral del canal y el vertido de la lava en el artificial, y con la ayuda de una pala mecánica, derribo de las piedras y de las estructuras de acero para obstruir la embocadura del túnel. Son los últimos instantes que preceden a la explosión. Los artificieros ya han conectado el explosivo y nosotros nos alejamos a casi 2 kilómetros del lugar. En la niebla, un relámpago, seguido de un fuerte estruendo, nos anuncia que ya está, y ahora nos toca solo ir a comprobar si el plan ha funcionado. Perfecto. La lava está descendiendo dócilmente por el recorrido que le ha sido preparado. Son poco más de las 4 de la tarde del 27 de mayo de 1992. Una impresionante cascada incandescente se precipita por el dique destruido. Solo el 20-30% entra en el túnel, ya que la boca ha sido en gran parte obstruida. Con el éxito obtenido llegan los apretones de manos y los abrazos como exige el guión. Pero hoy, aquí sobre el Etna, se quiere saborear la victoria hasta el final. Sin perder tiempo y desafiando el calor infernal, la pala mecánica consigue cerrar completamente la boca del túnel. Esta intervención, exitosa al 100%, permite poner a punto técnicas que, con la experiencia adquirida, podrán ser utilizadas en otras ocasiones que sean necesario. Desde este momento, el frente hacia el valle se detiene. Zaferana está a salvo. La situación vuelve a ser la del principio de la erupción, con un caudal de lava obligado a fluir en la parte alta del Valle del Bove, y que por mucho tiempo no amenazará a los lugares con población. El Etna ha sido el primer volcán en el mundo que ha tenido que constatar que ante la amenaza de la lava, el hombre de hoy ya no está desarmado.
Al final de nuestra breve historia de este gigante de fuego, queremos añadir una consideración referida a la relación entre los sicilianos y este volcán. Una relación que no se puede definir de amor y odio, como cabría imaginar, sino, aunque parezca increíble, solo de amor. En efecto, es tal el sentimiento de orgullo y profundo afecto que todo siciliano siente hacia este volcán, que jamás se oirá a nadie maldecir su montaña, como ellos familiarmente la llaman. Todos los que viven alrededor del Etna pueden ser comparados a los fans de un gran actor del cine, dispuestos a perdonar a su ídolo todas sus excentricidades, a condición de que él siga encantándolos con su arte y su genio.